Para cosas buenas. Ella es linda por donde se la mire, es bailarina y actriz. Hoy en día se está preparando porque será la protagonista de Los Grimaldi en Mar del Plata. Participa del ciclo Cuestión de Peso por Canal 13 y hace una semana se ganó, junto a su novio, un auto 0 kilómetro en el programa de Susana Jiménez. Es simpática, carismática y tiene toda la onda. Silvina Escudero, muy buenas tardes. Federico Díaz te saluda. Hola Fede, buenos días para los madrugadores, buenas tardes para los madrugadores y buenos días para mí. Buenos días, ¿recién amaneces? No, a las 12, al mediodía. Ah, bueno, hace un ratito. Hace un ratito apenas, un papelón, pero ayer mi novio se quedó jugando a la Play hasta las 6 de la mañana. Ah, ¿vos bueno, te parece? Hasta tarde, tarde. ¿Vos sos de jugar también a la Play o acompañás sentadita al costado? Un día jugué y dije, bueno, a ver qué es lo que tanto todos, la Play... Me pareció el peor juego del mundo. Un embole. Y encima seguro que perdiste. Obvio, perdí. No sabía para dónde tenía que patear, cuál era mi arco. No entendí nada. Malísimo. Nunca más jugué. ¿Y hoy sábado día de descanso o día de trabajo? Hoy sábado, uno de los primeros días de descanso. Qué bueno es. Igual descanso entre comillas, sí, sí, porque sí, tengo sí. Que estudiar el guión. Así que estamos en proceso de estudio en este momento, porque bueno, como bien vos dijiste, nos estamos preparando para el estreno de Los Grimaldi en Mar del Plata este verano. Es verdad. Así que tengo, bueno, como soy una de las protagonistas, tengo, imagínate todo lo que te estoy todo el tiempo, tengo que estudiarme un choclazo. ¿Y cómo vas con el tema del estudio del guión? ¿Ya lo tenés? ¿Estás ahí? Sabés que tengo muy buena memoria, por suerte. Creo eso es buenísimo. Que, no sé si eso es por ser bailarina o qué, pero... Tengo muy buena memoria, siempre soy una de las primeras en saber los guiones, siempre de todas las obras que he hecho, de aprenderme las coreografías en la primera vez, todos. Bien. Eso, con la memoria ando bien. Es buenísimo. Más allá de... pasemos a otro tema antes de volver a Los Grimaldi, que es el tema que vamos a abarcar en la nota. Más allá de divertirte un montón, porque se los vio en la tele, cómo se divertían, ¿qué sentiste el lunes cuando te ganaste el auto en lo de Susana? Fue rarísimo, porque encima tenía que competir contra mi hermana, eso es horrible. Es horrible, mí... igual te vi bastante competitiva. Bueno, es que yo soy re competitiva, yo siempre quiero ganar. Sí. Cada concurso donde entro es ganar. Siempre mi meta es ganar. Y mi hermana es mucho más tranquila, pero yo le decía, qué pena, porque si hubiésemos ido en diferentes programas... Claro, tenía las dos posibilidades. Bueno, sí, era diferente, pero a lo último, ya cuando mi hermana tenía que dar el último tiro, ya era bueno... Queda en familia seguro, gana ella o gano yo, porque ya habíamos eliminado a la tercer pareja de los primeros puntos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, chocha, imagínate que festejo a full. En un momento se había barajado la idea de que si mi novio me dijo, bueno, Gordi, tipo unas 2 semanas antes de ir, ¿no? Me dijo, bueno, si ganamos nosotros, lo vendemos y dividimos mitad y mitad con tu hermana. Y Álvaro había dicho lo mismo, tipo, si ganamos nosotros, lo vendemos. Y después nunca se llegó a ese acuerdo. O sea, después a lo último era bueno, el que gana. Él y basta, sí. Así que, pero, bien. Sí, re contentos. Es feo competir contra mi hermana, es horrible. Pero nada, está buenísimo, igual que ganamos. ¿Y el auto ya se los dieron o tienen que hacer los papeles todavía? ¿Es un no, tiempo largo? Sí, porque poner el otro día hablé con Gus Conti, viste que es amigo mío, sí. Que lo ganó hace como un mes. Y no, le dijeron que un mes más, creo que tardan 2 meses en entregártelo. Ahí está Mulata saludando. Muy sí, bien. Mulata, hola a todos. ¿Solamente Mulata tenés hoy o tenés más perros, más animales? Estoy acá con Mulata, mi perra de mi vida, que ya todo el mundo la conoce. Y con África, que es mi gatita bebé, que ya tiene 5 meses. Muli, mamá está haciendo una nota, amor, vení, dame un beso, vení, quédate con mami acá. ¿Y cómo se llevan entre...? Se aman. No sabes, te juro que si esto fuese televisivo, te mostraría videos de lo que son lamiéndose juntas. África es una cosita chiquita, porque todavía no sé, tiene 5 meses. Ah, chiquita. Y la lame toda Mulata y Mulata la lame a ella. Son videos, ¿viste? Esas cosas para YouTube, sí. que no te puedes creer. No, se aman. Donde va Mulata, va África atrás. Pará, se bañan juntas. Ah, ¿se bañan juntas? ¿Gato y perro? La semana pasada,
semana pasada la baño mulata. Sí. Estaba en la bañadera bañándola y África como que quería meterse. Y yo decía, flaca, vos sos un gato, ¿entendés? No te tenés que bañar. Y lo metiste también. Y se metió. Y mientras estaba bañándose la lamía mulata, no. Estaban las dos enjabonadas. No, imagínate que me muero. ¿Vivís en casa o departamento? Vivo en un duplex. En un duplex, ah, bueno, porque el departamento a veces se complica un poquito. Sí, pero este es un depto grande, sí, sí, sí. Sí, así que tienen espacio, todo, aparte de los fines de semana vamos a los mis viejos, y ahí tiene para correr con mis otros perros, con mis otros gatos, que se aman entre todos los animales. ¿Siempre fuiste desde chiquita de tener animales, te gustaron, o fue a medida que fuiste creciendo, te fue gustando más? Somos una familia de priorizar la vida de todo ser viviente. Somos muy de la naturaleza, de las plantas, de los animales. Eso me inculcaron desde chica. Y el primer amor que yo tuve fue mi gato, Pupé, que cuando yo nací, Pupé tenía 10 años ya, que mi abuela lo había rescatado de la calle, que unos chicos le estaban tirando unas piedras. Sí. Y Pupé vivió 20 años. No. Fue un montón. Y, o sea, mis 10 años, cuando yo lo enterré, fue el primer gran dolor de mi vida, fue la pérdida de Pupé para mí. Y es que las pérdidas de las mascotas son un tema. Sí, terrible. Yo le hacía cartitas, le hacía canciones. Era como un hermano para mí. Sí, sí, era, sí, sí. Y bueno, y después, a mis 11 años, agarré de la calle una perra que fue también el amor de mi vida, una perra que la agarré un verano que estaba con sarna, estaba con una infección uterina porque tenía cachorros muertos en su útero. No, terrible. Y bueno, ella fue también un gran amor en mi vida, que vivió 12 años y los últimos 6 meses yo dormía en el piso porque ella estaba con cáncer y ya no se podía subir a la cama, entonces yo ponía el colchón en el piso para dormir con ella. No, mi vida es todo relatos. Sí, sí, te gusta y te apasiona. Tengo un amor inmesurable por los bichos, por todos, ¿eh? Sí, 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 sí. Me encantaría tener todo tipo de animal, pero bueno, también hay que priorizar siempre la vida de ellos, ¿no? Uno dice, bueno, me encantaría tener un mono, yo sería feliz, pero pobre, claro. Ya, pobre mono. Claro, no, sí, es feliz, sí, sí. Acá en un departamento, pero sí, tengo pasión por los animales, tratar de rescatarlos siempre, porque tristemente están en nuestras manos, ¿eh? Sí, sí, y aparte, que no es buena. Yo me acuerdo el año pasado cuando hablamos, creo que fue en el verano que vos estabas en Carlos Paz, también estaban haciendo como una recolección de alimentos y cosas. Siempre estás haciendo algo por los animales, y está siempre, muy bueno eso. Siempre, siempre. Y de hecho, bueno, déjame decirte que seguimos juntando tapitas, yo soy madrina de Futaco. Sí, las tapitas también. Sí, y juntamos tapitas porque por tantas tapitas que se mandan a reciclar nos dan tantas castraciones de animales, de perros de la calle, claro. Y la gente, si quiere dejar tapitas o juntarlas, ¿dónde las puede...? La gente, si quiere, eso, se comunica conmigo por Twitter, sí. @SilvinaEscudero, y hay un montón de centros donde yo siempre voy publicando, o me preguntan a mí, o me las llevan al canal, o si no, también @Fundaco, y preguntan ahí también. Qué bueno eso, está bueno saberlo. Y hablando de reciclaje, sí. También está bueno, Fede, si me dejas decir. Decime, sí, por supuesto. Que hay que reciclar botellas de plástico también. Es verdad. Tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, Fede. Yo reciclo siempre. Todas las botellas, gente, los que están escuchando, no para mí, porque no me hacen ningún bien a mí, digo, el bien a todos. A todos. Hay un lugar que ahí en Figueroa Alcorta y Dorrego, ¿qué? Figueroa Alcorta y Pampa. Ah, sí. Que puedes poner para reciclar las botellas. Es verdad. Y que hacían plantaciones de árboles o algo así. Exactamente. Eso, sí. Por cada dos botellas creo que es sí, un llevé un árbol, par de botellas. Un metro cuadrado. Bueno, buenísimo. Sí, 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 sí. Sí, eso estaba muy bueno. Yo pensé que había terminado ya, pero no. No, siempre, siempre, siempre. Hay que reciclar. Nos tenemos que ocupar de nuestro medio ambiente, Fede, te juro, porque si no... Estamos en el horno. Estamos en el horno y yo quiero que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos vivan en un lindo mundo, ¿entendés? Sí, sí, sí. Tenemos sí. que cuidarlo. Ni hablar. ¿Cómo te ves como mamá? Me encanta. ¿Te gustaría? ¿Familia grande o familia tipo de dos? Y no, me gustaría tener por lo menos 3. Sí, me gustaría. Bien. Familia grande. Me gustaría. Igual yo ya me siento madre de mis animales, para mí son mis hijos, llámenme loca, lo que quieras, pero yo doy todo por mis bichos y para mí son mis hijos. Y está bien. Está perfecto. Sí. Siendo parte de cuestión de peso, un problema que
que a veces se lo ataca demasiado. ¿Cómo vivís vos esos ataques que se le hace a veces desde los programas o desde los medios? Mira, yo al principio te digo ya 5 años atrás, sí, me lo tomaba mucho más personal, trataba de defender, pero entendí también, tiene que ver con la edad, ¿no? Yo estoy más grande y tengo más experiencia, entendí que está bien que haya críticas, porque no todos podemos pensar igual y no existe una verdad absoluta. Digo, son diferentes verdades y cada uno tiene la suya. Y como yo ahora te digo, por ejemplo, esto que estamos hablando de los animales o del medio ambiente que cuidar, otro me puede decir, mira, a mí no me importa nada, yo vivo el hoy y no me voy a poner a reciclar. Y sí, bueno, es su verdad. Digo, no lo voy a limitar por eso. Cada uno tiene su verdad, será mejor o peor. Entonces las críticas tienen que ver con eso también, ¿no? Hay personas que hay que ver desde qué lugar miran el programa o qué critican. Sí, tal cual. Y siempre hay que fijarse en qué lugar está la persona que lo critica. O sea, ¿desde qué lugar habla esa persona? ¿Desde la envidia? ¿Desde el no poder? ¿Desde las ganas de estar? ¿Desde el estoy al Pepe y hablo porque es gratis? Igual a veces siento, por lo menos las varias veces que he escuchado en programas que dicen cosas y que los atacan, es como que se quedan en esos 10 segundos que muestra la tele a veces en los recortes, pero no ven el programa completo. Puede ser. Igual no tengo bien en claro qué es lo que critican del programa tampoco. No, el tema que se dice que... medio en un termo. El tema que se dice que juegan con los gordos, que los maltratan, que los hacen mostrar todas las partes así, que no vienen a nada, o sea, que no tienen nada que ver con nada. Mirá, que en realidad es todo parte del programa. Yo te puedo hablar como una de las profesionales que este es el cuarto año que estoy en Cuestión de Peso, desde que empezó de vuelta el ciclo, estuve desde el primer día. Y viví la vida de casi todos los participantes. Y realmente la clínica, yo te hablo más allá del reality, sí. Es un reality, hay que televisarlo, la clínica y todos los profesionales y todos los productores, realmente nos preocupamos mucho por los chicos. O sea, realmente, los chicos cambian su manera de vida. Es terrible el que no conoce la vida de una persona obesa, de... El programa los saca de la depresión, los saca de la rutina de estar todo el tiempo tirados en su cama, los hace ejercitar de vuelta. Retutu, por ejemplo, sí, ha bajado 150 kilos. Claro, es un montonazo. No es que bajó 4 kilos, ¿entiendes? Sí. O sea, cambió rotundamente, y no su manera de vivir y de insertarse en la sociedad, sino su salud. Entonces creo que el que critica no está tan empapado de este tema y capaz no se da cuenta realmente el bien que le hace a los participantes. Después es cuestionable si está bien que lo muestren o no, pero, a ver, yo te hablo por mí, para mí sí está bien, pero ¿por qué? Porque yo recibo otros obesos que me hablan en la calle y digo, qué copado poder ver esto porque me doy cuenta que yo estoy en la misma situación y yo sigo el programa desde acá y estoy haciendo la dieta al paso de ustedes y hago los ejercicios que vos marcás y esto y lo otro. Claro, ayuda. Entonces, claro, ayuda mucho. Ayuda a ver el total de todo, ¿no? Sí. Sí, no, ni hablar con eso. ¿Y te gustaría en algún futuro, porque se dijo también, estar al frente de un ciclo como Cuestión de Peso? Sí, por supuesto que sí. Sí, he hablado con la producción en el caso de Clary, porque Clary está haciendo ficción ahora. Sí, hablamos la semana pasada con ella. También nos decía. Bueno, ¿y qué contó? No, que ella no sabía nada, que hasta enero seguía y que después no había charlado nada. Por lo menos eso fue lo que nos dijo ella. Y también, con respecto a lo otro, también nos decía exactamente lo mismo que vos. Como que uno, claro, no se queda con las historias solamente en el programa, sino que ella sale y también vive con la cabeza dándole vuelta las historias de cada participante y demás. Exactamente. Bueno, y nada, y eso es... Clary es la conductora, ella es la conductora, este es el cuarto año, y nada, obviamente que las veces que Clary no pudo estar por diferentes problemas, conduje yo el programa y todo el canal y los directivos estaban muy contentos, pero la cabeza es Claribel. Claro, sí. En el caso de Claribel, ella decía dar un paso al costado, por supuesto que está a mi lugar, pero por el momento es Clary. Bien, o sea que quizás... ¿Y bailando hay alguna oferta o nada todavía?
Bailando siempre está ahí. Siempre yo está. Lo extrañé este año al Bailando. Yo lo sí. extrañé como televidente, ¿eh? Más allá de como participante. Sí, sí, sí. Como televidente lo re extraña, Marcelo. Y es que se faltó algo. Faltó. Sí, faltó. 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 Faltó de qué hablar cuando te... Viste que todo, vos vas a comer en un restaurante y la mesa de al lado está hablando del Bailando. ¿Viste lo que pasó anoche? Claro, ¿viste anoche? ¿Vos podés creerlo? La viste a Silvina, cómo se agarró con tal. Total, totalmente. Bueno, me ha pasado muchas veces. ¿Ah, sí? Estar escuchando en la mesa de al lado hablando de mí sin que me hayan visto. O sea, sí. ¿Y ahí, qué sentís cuando escuchás que alguien habla mal de vos y no sabiendo que estás ahí? No, porque hubo veces que hablaron muy bien de mí, otras hablaban de lo que había pasado, claro, sin ningún tipo de juicio, qué sé yo, no. Tratás de no engancharte. Todo, sí, tomo todo, porque te vuelvo a decir, interpreto que cada crítica depende del lugar donde uno la hace, desde qué claro. posición. Mientras uno esté seguro de lo que hace, yo trato de obrar siempre, me puedo equivocar o no, y seguramente me equivoqué mil veces, y me seguiré equivocando, digo, en mi trabajo, en mi vida y en todo. Pero siempre trato de dar lo mejor. Siempre trato de perfeccionarme en todo. Entonces, sí. Tengo bueno. como... Tengo mi alma y todas mis energías en ser mejor cada vez. Entonces, estoy tranquila conmigo mismo, que eso es lo importante. Eso, tal cual. Eso es lo importante. Hablando de Mar del Plata, que se acerca diciembre ya. Uh-huh. ¿Te vas con las perras, te vas con el gato, te vas con todo el mundo o te vas más bien sola? ¿Sabes qué? Es difícil esto que estás diciendo. Estuve diciendo alquilar departamentos. Sí. Y me desilusionó mucho muchas personas que me decían no. Animales con mascota no podés. Con mascota no podés. Ah, ¿sí? ¿Pasó mucho eso? Un montón. Mirá vos. O sea, un montón. Edificios, o sea, complejos enteros. Sí, sí. Que no permitían mascotas y después complejos que capaz permitían, pero el dueño de ese departamento no quería. No quería. ¿Qué? Me agarra como qué pena por esa gente, ¿no? Que no quiere los animales. Me da pena. Y al me final, da pena por esas personas. ¿Y pudiste conseguir al final algo donde te sí, permita? Ah, bien. Obvio que me voy con mulata. Yo, es mi apéndice, me muero. Claro, mulata sí. quedo 3 meses. No, mulata, imposible, imposible. No, imposible, imposible. Obvio que me voy con ella ya. Así que sí, estamos con todos los preparativos. También va a haber otro proyecto que todavía no te puedo adelantar porque todavía no firmé el contrato, pero va a haber otro proyecto para Mar del Plata también mientras esté haciendo teatro. Qué bueno eso. Para todo el año que viene, que tiene que ver un poco con esto que me hablas de la tele, de la conducción y todo. Uh-huh. Así que estoy muy contenta, con mucho trabajo desde siempre y con muchas ganas de seguir trabajando y de todo para adelante. ¿Y cómo te sentís de haber sido elegida para protagonizar esta obra tan exitosa? ¿Tenías ya relación con Nasa antes o fue de yo golpe? Yo a Nazarena la conozco, me parece una divina y una luchadora, pero la verdad que no lo arreglé con NASA, al contrario, García Navarro, que sí. Polly Willy, nada, me llamaron y me contaron esta propuesta, y tenía otras tantas también para protagonizar, pero nada, estar de la mano de Mario Pasic, yo lo veía cuando era chiquita, yo el otro día le decía, Mario, yo a vos te odiaba, porque él hacía un en verano del 98. Con... Exactamente, sí. Fede, por favor, vos veías que yo... Sí, todo el mundo lo quería matar. Lo odiábamos, con mis amigas lo odiábamos. Era asqueroso. Eso habla muy bien de él. Sí, él sí, obvio. Habla increíble de él como actor. Sí, lo odiábamos y Mario se reía y me decía que sí, que le ha pasado un montón de veces. Y nada, imagínate que protagonizar con Mario para mí es un lujo. He compartido las tablas con un montón de personas de renombre, de trayectoria, y eso me llena de orgullo a mí. Y sí, aparte gran elenco tienen. Tiene un elenco que la rompe. Increíble, sí. Y ya viene siendo un éxito Los Grimaldi de hace un año con NASA. Con Argentina, NASA, con los chicos. Y bueno, y seguimos con ese elenco, pero se cambiaron como las cuatro cabezas. Voy a estar con Mario Pasic, sí. con Lau Fidalgo, con Marcelo Evelis, y después el elenco increíble que también lo viene haciendo hace un año. Claro, todos los chicos proyecto, que dejan ahora la obra y se van a Mar del Plata. Exactamente, así que es una obra divina, ya este lunes nos juntamos en el teatro para ensayar a full, estamos con la letra y con todos los preparativos para poner lo mejor de nosotros. Viste que después el teatro es como ir al casino, no sabes si te va a ir bien o mal. Tal cual. Pero yo ya aprendí que lo más importante, el éxito se da cuando uno, o sea, tiene la alegría interior y va a trabajar con buena onda. Sí. Porque he pasado por elencos que
la verdad que no han Y sido no lo ha mejor. pasado eso. Y lo mejor es cuando te llevas bien y hay buena onda Es y que si no todos la quedamos terminás al mismo pasando muy lado. mal. Sí, La terminás pasando y no lo exactamente. disfrutás tampoco y está mal, es malísimo que te pase eso. Exactamente, Fede, como vos decís. Y sentís presión de esto de seguir con una obra que fue tan exitosa y que ya se hizo, el tema de las comparaciones, el tema, bueno, todo ese tema de decir, yo la vi con Nazareno, ahora la voy a ver con Silvina. No siento la presión, al contrario, creo que Nasa es una persona que más allá de ser actriz, ella tiene una impronta marcada, ella es Nazarena Nazarena, Vélez sí. y se conoce como es. Y yo, en otra medida, también tengo mi personalidad y mi camino marcado y la gente me conoce también como soy, soy también muy auténtica en eso. Entonces por más que sea la misma obra, siempre va a haber adaptaciones, Sí, sí, porque sí. el elenco cambia, entonces hay adaptaciones. Pero yo a los que nos vienen a ver les aseguro risas y les aseguro que la van a pasar muy bien. Después puede haber críticas de lo que sea, pero que van a pasar un buen momento, eso seguro. Antes de terminar la charla, Silvina, te voy a hacer tres preguntas que no tienen que ver con nada de lo que estábamos hablando. Ajá. Primer pregunta, ¿qué es lo mejor que te sale en la cocina, cocinando? Los postres. Postres, por ejemplo. Por ejemplo, budín de limón. Ah, bien, bien. Me encanta cocinar, ¿Te sí, gusta cocinar? me encanta, Ah, pensé que no, que cocino. me ibas a decir que no era tu fuerte. Soy re completa en eso, soy todo, te plancho, te lavo, te cocino, te ordeno, te limpio, todo. ¿Y te gusta o lo hace? Me ¿Te gusta, gusta? Mirá vos. me gusta. La mejor Lo que pasa peli. es que cuando estoy laburando a full no Claro, no tengo mucho podés, no tiempo de tenés ser ama de tiempo. casa, Tal pero cual. sí, me encanta. La segunda pregunta, ¿cuál es la mejor película que hayas visto este año? Este año, Cuando te preguntan eso no se te viene nada a la cabeza siempre. este año, porque me limitaste a este año, entonces estoy pensando, me gustan mucho las películas. ¿Sabes qué películas me gustan? Las que son de historia de verídica. Por Verídica. ejemplo, este año vi una que no salió este año, pero yo la vi este año, la vi a Charles Chaplin. Sí, Buenísima. buenísima, muy buena película. También vi este año la vi en Ross, viste La Sí, vida de sí, Edith sí, sí, Piaf, sí. buenísima. ¿Y tu película favorita, la que decís, esta es mi película favorita? Tengo como tres ahí, pero The Notebook, que es Diario de una pasión. Sí. Pero Morís porque con es esa. muy de mujer, viste que terminan amándose para toda la vida y Claro, esa la cosa típica de historia que cierra por todos lados. que cierre y decir yo quiero ese amor para mi vida, me encanta. Te Me gusta. encanta, sí. Y la siguiente pregunta, ¿seguís alguna ficción de la tele? ¿O no tenés Nada, tiempo? Nada, nada. nada. No veo tele, pero por eso te dije hace un rato en otras preguntas que me decías vivo en un termo, porque Claro. no, porque como laburo mucho, tengo muchos proyectos y si no estoy laburando tengo clases de y estudio tal y voy a clase de baile y voy a clase de lengua de señas y tengo karate y tengo esto. ¿Vas a karate? No, sí. Ah, no sabía eso. Sí, soy como Qué buena onda. hipercinética, no estoy en mi casa nunca, nunca. Y Entonces no puedo seguir una tira. cuando De estás hecho, la única tira que vi, que te decía hace un rato, fue verano Sí. del 98, cuando era chiquita, estaba en, no sé, tercer año del colegio. Claro. La veía grababa, porque yo tenía clases, mi mamá me la grababa en los videos Eso VHS, no sé cómo se llama, y lo lo hacía veía. mucha gente lo hacía. Bueno, eso, exactamente. No sigo tiras, Y nunca vi. cuando estás así descansando, que no tenés trabajo ni clases, ¿también sos de estar todo el tiempo haciendo cosas? Sí, También. soy hiperkinética, soy completamente hiperkinética. Cola inquieta. Silvina, la verdad quiero agradecerte un montón. Tenemos un amigo en común nosotros, ¿Quién? Gaspar Castellanos. Lo amo, Me lo dijo, amo. mandale saludos, porque ayer le conté, hoy voy a tener a Silvina, mañana voy a tener a Lo Silvina. Me amo. dice, acabo de hablar Casper con ella. es un productor que estuvo conmigo trabajando en Cuestión de Me Peso contó, sí. en Endemol y la verdad que es un tipo súper laburador, un amoroso como persona. Un divino, laburar con gente así, la verdad que te hace bien, te hace Da bien. Y gusto, la Gaspar, verdad. terminamos como muchos de los productores y de la gente con la que trabajo y trabajé amigo. Y Gaspar lo adoro y le deseo lo mejor. Sí, ayer hablé con él. Sí, es un grosso. Trabajamos Es juntos un en grosso. Ciudad ahora, así que estamos Ah, ahí, sí. buenísimo, sí, es un genio. Está como ejecutivo, ¿no? Sí, Ahí. sí, 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 sí.
me realegro, se lo remerece, es un genio. La verdad que sí, muy simpático. Sí. Siempre haciendo chistes malos, pero bueno. Malísimo. Chistes malísimos, pero él es un amoroso. Sí, Silvina, quiero agradecerte mucho, que tengas un buen fin de semana y lo mejor para el comienzo de los Grimaldi. Muchísimas gracias, Fede, por la nota, y les mando un beso a todos tus oyentes, a todos los que te siguen, a toda la gente por Twitter y a todos mis seguidores, que realmente también gracias a ellos uno sigue teniendo trabajo. Y los productores a uno los llama porque la gente lo elige. Así que gracias a todos. Gracias, Silvina, y buen fin de semana. Un beso grande.